y bienvenidos a Olivera 2018. Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, diputado provincial delegado del Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, senador, parlamentaria andaluza, senadora, diputada, delegado del gobierno, no está por aquí, no ha llegado, delegados territoriales de la Junta de Andalucía, diputados provinciales, alcaldes, concejalas y concejales, representantes de las cooperativas Almazara, Molinos y empresas del sector, vecinas y vecinos de Olvera, amigas y amigos todos. Por tercer año celebramos la fiesta del olivar y el aceite de la Serranía Gaditana, en un entorno natural de una belleza y una calidad excepcionales. Un trocito gaditano del inmenso mar de olivo de Andalucía, uno de los paisajes más impresionantes que puedan contemplarse. El mayor bosque creado y mantenido por la mano humana que existe en el mundo. Ponemos una vez más en el candelero nuestra apuesta por el desarrollo sostenible basado en la puesta en valor y potenciación de una cultura, una forma de ser y pensar arraigada en nuestro pasado y de compromiso con nuestro futuro. Una oportunidad única para homenajear a tantas mujeres y hombres, respetuosos, trabajadores, con iniciativa, capaces de combinar la tradición con las técnicas modernas de producción. Un colectivo humano que a lo largo de la historia han hecho posible que todavía hoy nos sintamos orgullosos de vivir y disfrutar de un entorno sano y saludable, en el que podemos destacar sin ningún complejo su sabrosa, rica y variada gastronomía, la hospitalidad de su gente, sus fiestas tradicionales, su patrimonio histórico artístico, un territorio, en definitiva, que ha sido y es el objeto y destino de multitud de viajeros. Para nosotros sigue siendo un reto importante e ilusionante la organización de este evento, que queremos que sea una referencia en la provincia y se consolide como cita anual del mundo del olivar. De ahí nuestro inmenso agradecimiento a todos los que estáis hoy aquí presentes en este acto. Durante tres intensas jornadas, Olvera y la Sierra se convierten en el epicentro del sector del olivar y el aceite de oliva e industrias afines, maquinaria oleícola, cooperativas y almazaras, abonos y fertilizantes, artistas y un largo etcétera. Hoy es la fiesta grande del olivo, ese en el que todos los años pensamos con ojo inquieto si la lluvia tarda, como decía Antonio Machado. Es el momento de difundir sus bondades desde el punto de vista gastronómico y de la salud. El momento de fomentar la formación de nuestros olivareros y la población en general. El momento de disfrutar, reconocer, palpar y difundir nuestro hermoso paisaje. Es el momento de esta feria que queremos y tenemos que seguir haciéndola una vez cada año. No quiero terminar estas palabras sin hacer una referencia a las reivindicaciones que también las tenemos en el difícil mundo del olivar. Poner en marcha desde la Administración campañas para resaltar la calidad del aceite de oliva frente al resto de aceites y grasas, reconocimiento por la Unión Europea de nuestra producción real y la aplicación de una PAC justa para nuestro olivar, tratamiento especial y diferenciado a nuestro olivar en pendiente y de montaña. También quiero hacer hincapié en la importancia de la denominación de origen protegida para las cooperativas y almazaras de la zona y el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para ponerla en valor y así poder hacer uso del valor añadido que eso supone para la correcta y rentable comercialización de nuestro aceite, un producto sano, saludable y milenario. El olivo, el olivar y el aceite, símbolos y valores de la cultura mediterránea, son los protagonistas de la feria que año tras año hacemos en Olvera. Un acontecimiento digno de ser visitado y lleno de contenido.
Tenemos exposición comercial de empresas, almazaras y cooperativas, exposición de maquinarias de olivar, jornadas técnicas, desayunos molineros, visitas guiadas, concurso de pintura rápida, maridaje y cata de aceite, cocina en directo, comida popular, concurso los platos de aceite, música, atracciones infantiles, todo un evento turístico, gastronómico y comercial que congrega a miles de visitantes durante tres jornadas y nos permite degustar y promocionar el aceite virgen extra con denominación de origen protegida de la Sierra de Cádiz. Me despido con el capítulo de agradecimiento a todos los que de una forma u otra habéis colaborado en esta ilusionante empresa. La Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, la denominación de origen del aceite Sierra de Cádiz, AEMU, Fundación Cajasol, Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios, Morillo Las Pilas y El Salado, ILIPA, Familia Álvarez Colunga, las cooperativas y empresas del sector aquí presentes y con las que por supuesto contamos para futuras ediciones, y cómo no, a las concejalas y concejales del Ayuntamiento de Olvera, de manera especial a la Concejalía de Comercio y Desarrollo Económico y a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento que se han volcado, como siempre, con este evento. Muchísimas gracias. A continuación, os dirijo unas palabras a Jaime Armario, diputado provincial. Gracias, alcalde, consejero, delegados territoriales, parlamentarios, senadores, diputados, diputadas, alcaldes de la zona, concejales del Ayuntamiento de Olvera. Y para nosotros es una satisfacción estar aquí. Primero, felicitar al Ayuntamiento que en esta tercera edición recuperara esta feria, esta Olivera, en este caso en su tercera edición. Agradecer también a las cooperativas, a las almazaras, a los trabajadores y trabajadoras del sector por su implicación. Y para nosotros una satisfacción porque desde el Gobierno de la Diputación estamos realizando en estos dos años un trabajo y una estrategia de potenciar estos sectores, el sector agroalimentario, en tres vertientes claras. Una, y me acompaña también la diputada de Empleo y la diputada de Turismo, que creo que ha llegado o va a llegar, lo hemos hecho claro en tres áreas. Una, en el área de la ayuda a las empresas, a esa comercialización y a ese ganas de crecer de cara a externalizar nuestro producto, con el acuerdo con las cámaras de comercio para poder hacer más músculo nuestras cooperativas, en este caso del sector también del aceite, que también se vienen beneficiados en las diferentes expediciones comerciales que estamos haciendo, desde el área también de turismo en esa promoción que estamos realizando única o por primera vez en los diferentes salones nacionales e internacionales de gastronomía para potenciar el producto, porque también puede ser un elemento de atracción, no solo turística, sino también la gastronomía está siendo un factor determinante para la atracción de visitantes a nuestra provincia y en general a cualquier localidad. Y también desde la propia Diputación o el área que yo puedo coordinar, tanto con el Instituto Ferial, con IFECA, de hacer también este tipo de ferias en nuestro territorio de cara al conocimiento, a nuestro entorno, a nuestros ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Cádiz, para promocionar algo que comentaba el alcalde, para que podamos conocer sus bondades y su riqueza. Así que nosotros seguiremos trabajando de las manos del Ayuntamiento, de las cooperativas, de las empresas, que al final lo que a nosotros nos interesa y nos interesa a la provincia, a todas las administraciones públicas, es poder tener más músculo, poder crecer, para crecer en economía y al final estamos creciendo en riqueza y empleo para nuestra provincia. Así que bienvenido Olivera 2018 y que vengan muchos años más. Consejero. Alcalde de Olvera, senador Francisco Menacho, diputados y diputadas provinciales, concejales, concejalas, OPAs, cooperativas, olivareros, profesionales, empresarios y vecinos de la Sierra de Cádiz, muy buenos días a todos. Para mí es un honor poder acompañarles en la inauguración de esta tercera feria del olivar y del aceite de la Sierra de Cádiz, Olivera. Una feria que se va consolidando como escaparate de uno de los más importantes productos de la comarca, el aceite de oliva. La comarca en la que nos encontramos cuenta con siglos de historia relacionados con el olivar, siendo un cultivo básico para el mantenimiento de la población y la economía de los pueblos que la conforman.
conscientes de que contáis con una denominación de origen con más de 10 años de recorrido y que avala la calidad de vuestro aceite de oliva. Las denominaciones de origen, quiero destacarlo, son un reconocimiento que permiten andar un camino de diferenciación para poder comercializar más y mejor nuestras producciones y que cuentan con interesantes apoyos por parte de las distintas administraciones. Concretamente, desde la Consejería de Agricultura que dirijo, destinamos ayudas para la promoción de productos de calidad diferenciada. Solo para el caso del aceite de oliva virgen extra, ya hemos concedido más de 280.000 euros y en concreto a la Sierra de Cádiz ha contado con más de 8.000 euros. Y en 2017 hemos puesto a disposición otras más por valor de 800.000 euros también para el aceite y para productos del olivar. Se trata de ayuda recogida en el subprograma temático del olivar, fruto de la apuesta decidida de la Consejería de Agricultura por un sistema productivo de vital importancia en Andalucía, en nuestra tierra. Hasta la fecha hemos puesto a disposición del sector más de 255 millones de euros en sus diferentes líneas. Ayudas agroambientales, a la industria, a la modernización de explotaciones, al olivar ecológico y de montaña, este último además con presencia predominante aquí en vuestra comarca. Pero nuestra apuesta va más lejos aún aquí en Cádiz. Tierra con particularidades que la han hecho merecedora de tener un presupuesto diferenciado a través de la ITI de Cádiz. La ITI de Cádiz permite destinar un presupuesto exclusivo para la provincia sin tener que competir con otras provincias a la hora de optar a la ayuda. A través de esta iniciativa se han puesto en marcha distintas convocatorias por un valor de más de 30 millones de euros. Unos incentivos que ya son una realidad y que están teniendo una gran demanda. Por ejemplo, en el caso de la ayuda a la modernización de industria, esta semana hemos publicado las resoluciones provisionales y ha sido además tal la demanda que hemos ampliado el presupuesto de los 7 a más de 13 millones de euros. De esta forma se benefician 39 proyectos de diferentes industrias gavitanas, generando inversión y generando empleo. Para la modernización de regadío y la mejora de la eficiencia energética hemos convocado más de 10 millones de euros en incentivos y ya tenemos la resolución definitiva para autoproducción y para mejora de instalaciones con más de 760.000 euros para la comunidad de regantes Costa Noroeste y 1.036.000 euros para la comunidad de regantes de Guadalcacín. También tenemos más de 9 millones de euros para la modernización de explotaciones que serán resueltos próximamente. Os invito a que participéis, además lo hagáis de forma activa. Con ello estoy convencido que podremos poner en marcha los proyectos que tenéis en mente y que sin duda van a servir para poner en valor vuestras producciones y para poner en valor nuestro territorio. La calidad del aceite de la Sierra de Cádiz se basa en explotaciones de reducido tamaño, con dificultades de mecanización y que marcan el camino de producciones laboriosas desde el primer momento. Con una importancia social, económica y medioambiental, además, indiscutible. En este contexto, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, seguiremos reclamando que el olivar andaluz no solo mantenga su actual nivel de ayuda, sino que la aumente. Y además para casos como este de olivar de montaña, para que garantice un progreso sostenible que nos permita además fijar nuestra población al territorio. Tenemos que saber apreciar y enseñar a nuestros visitantes de esta feria nuestro territorio, la cultura asociada al olivar, convirtiéndola en una oportunidad de cara al turismo y abriendo una ventana a la diversificación. Estoy convencido que la Sierra de Cádiz, territorio con enormes posibilidades, va a saber aprovechar al máximo todos los incentivos que se ponen a su disposición. Quiero felicitaros a todos por esta iniciativa que promueve y fomenta vuestras producciones para garantizarse un futuro lleno de oportunidades. Muchísimas gracias.
Thank you.